Ez ditugu zehatz mehatz neurriak ezagutzen, beraz momentu zai gaude, neurri hoien konkrezioa ea jakiten degun. Argi da ona da, aisialdi ere muan emandako eta gaur lehen aldiz konfirmatzen zaigu transmisio komunitario baten aurrean gaudela, orain ikusi beharko da transmisioaren edapena zein dan, positiboak irteten ari dira, leno aipatu duten bezala, egia da horre konfidentzialtasuna mantendu behar dela, baina guri goitik bera ez, baina betik gora iritsi zaizkigu herritarren kasuak. Guk eusten diogu gaur goizean hartu ditugun neurriei, jakin arte, orain arte egiten ari dian PCR guzti horiek zenbaitzak ematen dituzten, ikusi beharko da, zenbat positibo ditugun, baloratu beharko dugu, positibo horiek benetan ondo isolatuta ditugun, eta bueno, momentu horretan erabakiko dugu neurri horiek mantendu edo altxatzea, badakigu batzuk oso zorrotzak izan diela, batez ere aurren parken itxiera dagokionez, berraztertuko dugu, esan dut aisialdi ere mura mugatzen dan kutsadura bati buruz edo infekzio transmisio bati buruz ari gehala, orduan, bueno, horren arabera eta datuak jakinala, jarraipena egingo dugu datuzten egunetan, eta joango gara bueno, ba, neurri horiek, esan bezala, zorrozten edo malgutzen, eta zai baita ere, bueno, aisialdi, gaueko aisialdi dagokionez, aurreratu dien neurri horien inguruan, zenbateko murrizketa izango da, ordutegia nola murrizten dan, aforoak nola murrizten dien, eta bueno, gu orain arte ibiligan bezala, esan uste dugu derrigorrezkoa izango dela, maskararen musukoaren erabilera, etengabeko erabilera, eta erabateko, bueno, ba, printzipioz, isolamendua, PCR probak egiten ari den guzti horiei. Momentuz, mantentzen da, esan digute ordizian bueno, udalake jarritako karpa eremu guzti hori Osakidetzak mantenduko dela, PCR-ak egiten jarraituko dituztela. Badakizue, kasuak azkenean ez dakite oraintxe bertan zenbakia, 18 inguru ustez konfirmatuta ditugula, ez dakigu denak ordizian dauden edo ez, baina bueno, honezkero kontaktu zuzenak badaudeia identifikatzen, kontaktu zuzen horiek, kontaktu direkto horiek isolatuta daude, 40 aldean jarrita daude, eta orain ikusi beharko dugu ea benetan bueno, argazki osoa eta kompletoa daukagun erabaki gehiago hartu izateko. Esta mañana, en concreto, creo que en este screening hay, no sé si son 400 casos más que se han revisado y se han identificado 5 casos más. O sea, en total 35 tendríamos vinculados al foco de Ordizia, ¿no? Pues, creo que sí, la verdad es que ya. Esta transmisión no se ha producido en el ámbito familiar, sino que se ha producido en el ocio por una excesiva proximidad en actividades, pues vamos a decir, que en muchas ocasiones pueden ocurrir cuando estamos, vamos a decir, pues pasando un rato con amistades, pero que debemos recordar que el virus está entre nosotros. Es muy importante, es imprescindible la mascarilla en este tipo de actividades. Si queremos reducir el aforo de los de la hostelería en el interior, que se promueva que todo lo que es el consumo se realice sentado y fundamentalmente en las terrazas exteriores con mesas a cierta distancia, pero evitar el consumo, vamos a decir, de pie. Queremos también reducir el ocio nocturno. Queremos intensificar también la mascarilla. Se descarta confinamiento en la zona de Ordizia. En este momento no hay datos que nos hagan tomar esta decisión desde ningún punto de vista. ¿Y limitar la movilidad? Limitar la movilidad. En este momento sabemos que las personas que han sido contagiadas en esta área de ocio, algunas de ellas incluso han salido del municipio. Por lo tanto, tampoco debemos creer que el Ordizia, sí es cierto que parece ser a partir de un caso que vino, como saben ustedes, de la zona de Lérida, donde se inició una transmisión que en un inicio era familiar, por una comida que fue en un entorno familiar, dentro de un local que a partir de ahí se empezó a contagiar mucha más gente. Pero algunas de esas personas eran de fuera de Ordizia. Por lo tanto, limitar la movilidad en este momento tampoco nos parece que sea una medida eficaz. Hemos identificado estas personas y sabemos que puede haber más. Ahora vamos a hacer el estudio de casos y contactos para ver exactamente dónde se han contagiado, qué zonas son las de mayor riesgo, qué actividades han podido ser las de mayor riesgo.
son vasos comunicantes. Lo que tú realizas en Ordizia tiene repercusión en los municipios más próximos. Y creemos que lo que es importante es concienciar al conjunto de la población de Euskadi. Estamos en este momento en el Goierri, pero esto es importante para todo Euskadi. Estamos viendo un elevado número de personas infectadas en la franja de edad entre 18 y 35 años. Son personas además que tienen muy pocos síntomas, pero que pueden ser un vehículo de transmisión hacia aquellas personas de mayor riesgo. Y no tiene ningún sentido que yo cierre los locales de ocio en Ordizia y se desplace la gente a hacer lo mismo a Beasain, o que cierre ambos y se me vayan a Tolosa. Por lo tanto, esto necesita un seguimiento y una valoración continua, y esto es lo que ha generado esta reunión.